Amigos, bienvenidos a otro video. Hoy día nos vamos de compras. Vamos a salir con el permiso temporal de compras y vamos a ver qué tal es ir al supermercado en tiempos de cuarentena total en Santiago de Chile. Así que, antes de empezar, a suscribirte por acá, darle dedito para arriba y seguirme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. ¡Vamos! De camino al supermercado, ya salimos ya. Las últimas veces que he ido, el supermercado ha estado bien vacío, así que vamos a ver qué tal la experiencia de día. Las últimas veces que he salido y he visto y no he entrado al supermercado, ha existido una cola tremenda. Creo que solamente dejan entrar a 10 a 30 personas por supermercado, ahí depende del tamaño del supermercado. Vamos a ver qué tal está hoy día. La demanda, la afluencia del público, porque hoy día es día jueves y mañana es feriado, Semana Santa en Chile. Y todo el fin de semana no va a haber supermercado, así que como no se puede salir, hay que ver y hay que abastecerse hoy día. Veo mi listita con todo lo básico, los alimentos básicos, y ahí una que otra golosina para disfrutar el fin de semana viendo Netflix. El Parque Almagro, como pueden ver, casi nada de gente. Es hora de almuerzo ya acá, y la mayor parte de gente paseando sus mascotas, personas que vienen del supermercado y las propias personas que están haciendo la mantención del parque. No falta el porfiado que sale a correr, a hacer ejercicio. Ahí lo vieron. Acá en Chile está totalmente prohibido salir a hacer deporte en las zonas que están con cuarentena total. Y ahora yo no estoy usando mascarilla, porque no es efectivo usar la mascarilla si es que tú no tienes síntomas. Así que mascarilla por ahora no. Acá en Chile, esta semana, en Santiago de Chile, es totalmente obligatorio usar mascarilla para el transporte público, y esas son las medidas que se han tomado hasta ahora. Santiago sigue en cuarentena total hasta la próxima semana, en la mitad de la comuna, y justo mi zona de la comuna sigue en cuarentena. Sigue guardándose y a tener paciencia con esto. Casi media hora, 40 minutos esperando, así que no fue tan larga la espera. Vamos a ver qué tal está hecho todo esto para abastecernos para los fines de semana. Así que, amigos, eso es. Amigos, aquí continuando mi camino, no pude grabar mucho más en el supermercado porque los guardias no me lo permitieron, pero acabo de salir y les puedo decir que han subido demasiado los precios desde esta crisis sanitaria. Antes lo que te rendían 10.000 pesos, ahora no te rinde lo mismo, alcanzas solamente a comprar casi la mitad de lo que comprabas antes. Dicen que no han subido los precios, pero sí, esto, ojalá el gobierno se coloque la mano al corazón y congele por lo menos los precios de los insumos básicos. Y eso, amigos, le puedo contar, acá está toda mi compra. Fue mucho más de lo que esperaba, porque vamos a estar encerrados una semana más y no, la idea no es salir a cada rato a comprar. Así que eso les cuento por ahora y
denme ánimo para llegar a mi apartamento que tengo las manos ocupadas, así que los dejo ahora. Y ahí les cuento más o menos mi compra y los valores acá, ahora, en Santiago de Chile, en tiempos de cuarentena total. ¡Vamos! Ropa, ducharse y después ver todo lo que he comprado. De ahí les contaré más o menos los productos básicos, los cuantos están ahora, tiempo real, abril 2020, en Santiago de Chile, en cuarentena total, los productos de consumo básico. Sigan atentos a suscribirse por ahora, dedito para arriba y a seguir en mis redes sociales que se los dejo en el primer comentario. Y amigos, vamos a continuar la última parte del video. Acá tengo mi bolerita. Aquí hay más o menos los productos que son básicos y qué tal los precios de este supermercado, que ahí lo voy a mostrar, que son, es muy conocido acá en Chile. Vamos a empezar con los artículos de limpieza e higiene. Fui a comprar champú y acondicionador y cada uno de estos me salió 1390 pesos cada uno. Creo que esto está en el valor, no creo que haya variado mucho. Recuerdo anteriormente que compré lo mismo, el mismo valor, el cloro, un litro de cloro, 890 pesos. También creo que está dentro del precio, creo que hay lugares más baratos. Pero para ser un supermercado de cadena nacional, creo que está bien. Las bolsas de basura, estas son las bolsas de basura que son para los basureros de la cocina. Bolsas medianas más o menos, de como 50 por 70 centímetros. Son tan grandes y salen en cada rollo 10 bolsitas. Este, cada rollito estaba a 550 pesos. También está en el precio. No estaba caro tampoco. Aquí, el papel higiénico. 2.990. Creo que también está en el valor. Así que ahí no hay ningún cuestionamiento. Ahí si ustedes tienen un valor menor, por favor comenten. No voy a decir marca tampoco. Así que es uno del promedio nada más. El promedio está al medio, no es de los más caros ni de los más baratos. ¿Qué más tenemos? Eso fue lo que compré en artículos de higiene y de limpieza. Fue lo único. Y ya lo otro ya lo tenía ya. Vamos a ver, porque me llamó mucho la atención y me sufrió mucho de presión, es el pan. En esta oportunidad compré pan de molde. Un pan de molde de estos grandes, de los más grandes que pueden encontrar. Generalmente yo lo encontré en el supermercado a 1700, 1600. 1600 y algo, y ahora en el supermercado estaba a 1990, o sea, 200 pesos más. El pan, un alimento básico, 200 pesos. Después tenemos el pollo, también está dentro del precio, 3690, pechuga deshuesada, también. El huevo también, 12 unidades de huevo, generalmente, huevo blanco grande. Lo compro 1300, ahora estaba a 1690 pesos. El café también está en el valor. Y otro producto que subió muchísimo, el aceite. El aceite generalmente lo compraba a 900 pesos. Esto no estoy hablando de ningún aceite de marca, solamente aceite de marca de supermercado, lo más barato que pueden encontrar, aceite de maravilla. Ahora estaba a 1350 pesos. Así que ojo ahí, dicen, no, si los precios no se van a mover, si se están moviendo hacia arriba. Y lo otro que me llama la atención también es el atún. Generalmente lo compro igual a 990, casi 900 pesos. Tampoco un atún de marca, atún de supermercado, de marca de supermercado desmenuzado. No, en filetes, son lomitos. Me salió casi 1100 pesos cada lata. Y lo otro que es básico para mí, el arroz y los fideos, carbohidratos ahí básicos. Cada fideo, el paquete, a 700 pesos cada paquete. Igual yo creo que lo compraba como a 600, 650 pesos, igual subió un poco. Y el arroz también, el arroz a 1000 pesos el kilo. Y también lo compraba como a 850, 900 pesos.
Sí o sí, cuarentena, el coronavirus ha impactado en nuestras compras diarias, semanales, mensuales del supermercado. ¿Yo qué les recomiendo? Lo que más subió acá fue el pan. Les recomiendo empezar a comprar harina y empezar a hacer pan. Yo he estado amasando y preparando pan al horno y sí, la harina te dura mucho más y es mucho más barata. Para ser eficiente, además, como no se puede salir todos los días a comprar, solamente los permisos son para las compras básicas dos veces a la semana. Asegúrense con harina, con sus 5 o 6 kilos de harina, 10, así, depende del número de personas que sean en su familia. Lo único que me falta comprar ahora es el alimento para fin, que eso aún no sé si se ha movido o no. Así que cuando sepa, se los comentaré por alguna historia de Instagram. Así que amigos, este video ya ha llegado a su fin. A cuidarse, solamente a salir las veces que sean necesarias, a buscar los suministros básicos, a pasear a nuestras mascotas, quédate en casa. Y antes de terminar, por favor, vete para acá, dar dedito para arriba y seguirme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. Y eso, amigos, nos vemos en un próximo video. Ah, y antes de terminar, cualquier comentario, por favor, acá abajo, tu experiencia, por favor, aquí también. Ahora sí, adiós. Ingresa a RTV Tienda y contribuye a la existencia de este canal. En nuestra tienda virtual podrás encontrar diversos productos sobre trekking, running, trail running y todos los accesorios que necesitas para practicar tu actividad deportiva. Así que ingresa a www.rtv-tienda.cl y encuentra nuestros mejores productos y ayúdanos a que este canal siga existiendo.